Buenos días, amigos de Archivo Digital. Hoy nos vinimos hasta la Universidad José Martí, acá en Bosques del Sur, pues que será como muy, muy al oriente de la capital colimense, porque vamos a platicar con la psicóloga Adriana. Ella nos va a comentar acerca de la maestría en neuroeducación y optimización. Ahorita ya nos dará el nombre completo. Así que quédense con nosotros, psicóloga. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy agradecida en que estén visitando aquí nuestras instalaciones. Pues coméntenos, usted es aquí la psicóloga de la Universidad José Martí y además pues también es docente en esta maestría, cuyo nombre completo es Neuroeducación y Optimización de... Cognitiva. Es la maestría en neuroeducación y optimización cognitiva. Ahí estoy colaborando con alguna materia, pero soy la psicóloga de aquí de la universidad. Coméntenos, ¿cuándo va a comenzar esta maestría? ¿Qué materias va a llevar? Y también, pues, ¿cuáles son los perfiles? ¿Podremos acceder tal vez cualquiera que hayamos estudiado una licenciatura o tiene algunos perfiles en específico? Sí, nuestra maestría está programado que inicie el 23 de enero del 2023. La convocatoria ya está publicada en nuestra página oficial, que es www.universidadjosemarti.edu.mx, y ahí está la convocatoria. También está la convocatoria de una nueva maestría, que es maestría en marketing y política electoral, y de nuestro doctorado. El doctorado es el doctorado en educación. Las tres inician el 23 de enero, pero en especial la que ya tenemos algunas generaciones de egresados es en la de neuroeducación y optimización cognitiva. Esa está dirigida a todas las licenciaturas que están laborando en el área educativa. ¿Eso qué quiere decir? Que pues va dirigida a pedagogos, a psicólogos, a trabajadores sociales, educadoras, a cualquier, de cualquier nivel, ya sea inicial o preescolar. También está dirigida a docentes también de cualquier nivel. Cualquier nivel. Ok, entonces ahí pues hay un perfil que piden para acceder a esta maestría. De antemano, los que somos a lo mejor ciencias sociales no enfocados a la educación, ahí tendríamos a lo mejor la otra opción del marketing Política y política electoral. electoral. Así que, pues bueno, vamos a centrarnos en esta de neuroeducación. Comienza el 23 de enero. ¿Qué materias vamos a poder ver en neuroeducación y optimización cognitiva? Pues nuestra malla curricular también está publicada en nuestra página, pero sin embargo todas las materias están relacionadas a las neurociencias. Las neurociencias es ahorita lo que se ha descubierto para la relación entre la educación y el desarrollo del ser humano. Entonces se estará conociendo cómo funciona nuestro cerebro y la relación que tiene en nuestro aprendizaje. La mayoría de las materias van enfocadas ahí y también se está utilizando las planeaciones tomando en cuenta el desarrollo de los alumnos con los cuales estamos laborando. Okay. ¿La neuroeducación es algo nuevo, psicóloga, o es algo que ya ha existido durante décadas, pero a lo mejor ahorita le estamos dando más enfoque? Pues las neurociencias, pues es en sí conocer nuestras funciones cerebrales. Y ya ahorita ya se está relacionando con la neuroeducación y ya se le está dando la importancia que tiene, ¿sí? De hecho, aquí en Colima, nuestra maestría es la única en el estado y es algo novedoso porque realmente está dando respuestas a cómo están aprendiendo nuestros alumnos, ¿sí? Porque la diferencia en el proceso de aprendizaje en los alumnos. Entonces, a ver, voy a recapitular a ver si alguien como yo que estudió ciencias sociales, vamos a ver si lo entendemos así. La neuroeducación nos sirve para comprender por qué un alumno, no sé, alumno uno, aprende rápido, digamos, las matemáticas, pero alumno dos le cuesta las matemáticas. Entonces, con esto se puede a lo mejor ayudar a los docentes a que comprendan, pues vaya que no todos aprendemos de la misma forma. Sí,
y es conocer a los alumnos y conocer sus habilidades, conocer qué, en qué están más estimulados y de esa manera las planeaciones estén diseñadas para que tengan la facilidad de aprendizaje todos los alumnos, que digamos que se les pueda facilitar a todos. Es que hay estilos de aprendizaje, hay inteligencias múltiples, hay diferentes enfoques en los que tenemos que fijarnos de nuestros alumnos. Okay. ¿Y la optimización cognitiva, psicóloga? Ajá, la optimización cognitiva es rescatar esa parte de nuestro desarrollo cognitivo para aplicarlo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Okay. ¿Cuánto dura esta maestría? 4 semestres, 2 años. 2 años. Okay. ¿Y hasta cuándo tenemos para inscribirnos? Inicia el 23 de enero, entonces tendremos para inscribirnos aproximadamente ¿cuándo? Creo que se cierra nuestra inscripción el 16 de enero. ¿Por qué? Porque se hace un proceso de admisión y para que puedan ser evaluados en nuestro proceso de admisión y se pueda publicar la lista de aceptados y tengan también tiempito, una semanita para que se puedan inscribir y ya el 23 ya inicien con sus clases. Las clases son mixtas, pueden venir un sábado al mes y combinarlo con las clases en línea. Y eso es muy práctico para quienes están estudiando el nivel de maestría, que ya tienen una vida laboral, ¿verdad? Entonces se puede venir un sábado y seguir con clases en línea o también. O también, si no están aquí en la ciudad, vamos a abrir un grupo de solamente en línea. Okay. Y en línea aproximadamente cuántas horas son y el sábado que tengo que venir aquí, ¿cuántas horas vengo? Sí, el sábado que tiene que venir aquí es venir de 8 a 2 de la tarde y el resto del mes, porque es por módulos, el resto del mes en línea siempre va a estar el acompañamiento docente y de pedagogía de la maestría. Y cuando son en línea es una sesión vía Zoom por semana de 1 hora. Ya de acuerdo al grupo, va a ser el día en que se estará impartiendo la materia. Okay. ¿Usted qué clase es la que va a dar? Pues ahorita todavía no sé qué clase estaré impartiendo en esta generación, pero en generaciones anteriores he impartido la de identificación de inteligencias múltiples. Órale. Y eso, por ejemplo, vaya, me llama la atención, inteligencias múltiples, ¿aproximadamente cuántas hay? Sí, nos enfocamos en la investigación de Gardner. Él dice que nosotros tenemos 8 inteligencias. Bueno, 7, la octava es la combinación de 2. Y él lo que postuló es que nosotros, por tradición, creíamos que quienes tenían buenas calificaciones en matemáticas eran los inteligentes. Pero en realidad no. Él descubrió, pues, que tenemos esas 8 inteligencias y según cómo se vaya estimulando, pues puedes tener más desarrollada, no sé, tu inteligencia kinestésica. Entonces, pues los deportistas de alto nivel, pues esa es su inteligencia. O sea, no significa que no tengan inteligencia porque no son con buenos resultados en matemáticas. Entonces, Okay. es conocer cuál inteligencia tenemos más estimulada. Todos tenemos esas inteligencias. Okay, bueno, eso ya me hace sentir mejor, un poquito. Yo recuerdo que en educación media me hicieron un examen donde precisamente era para ver eso, si eras kinestésico, si eras auditivo, si eras visual. ¿Es eso? ¿Será eso lo que se Esos está son refiriendo? estilos de aprendizaje. Okay. Sí, entonces en los estilos de aprendizaje si tú saliste alta en visual, para ti te será más fácil aprender pues con videos, con diapositivas y todo. Sin embargo, si eres kinestésico, pues te va a ser más fácil aprender en movimiento o jugando o con dinámicas.
Entonces, esos son los estilos de aprendizaje. Es Y si no muy salimos similar. si no salimos de ninguno. Sí, salimos, siempre tenemos uno que tenemos más estimulado. Pues bueno, psicóloga, recuérdenos por favor fecha de inicio, hasta cuándo nos podemos inscribir y la página para ver, pues ahora sí que todo el programa. Pues iniciamos el 23 de enero del 2023 con nuestras dos maestrías y con nuestro doctorado. La convocatoria ya está en nuestra página www.universidadjosemartí.edu.mx y pueden venir aquí, conocer nuestras instalaciones, aquí se les puede dar información o en nuestro teléfono 312-31-289-16. No, no, ahí sí ya creo que ya ahorita se me fue, pero pueden venir a visitar o en nuestra página también aparece nuestro teléfono, perdón. Igual aquí en este en vivo está etiquetada la Universidad José Martí. Ahí ustedes pueden entrar a la página de Facebook y ahí también pueden corroborar pues el número telefónico o 273, 1231, 278, 19 ya. Okay, ya No está. sé a dónde iban a volar, pero bueno, 31, 278, 19. Okay, pues psicóloga Adriana, muchísimas gracias. ¿Un mensaje final? Pues nada más que no pierdan la oportunidad, vengan a conocer nuestras instalaciones, conozcan nuestro programa y pues sobre todo si estás trabajando en el área educativa, venir y con este nuevo aprendizaje estará más completo tu trabajo. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos desde la Universidad de José Martí para Archivo Digital. Según yo sí lo traía, por eso lo dije y de repente se me fue. Y yo buscándolo por decir, está bien.